como ministro de un gobierno peronista, no hay mejor día, no hay mejor momento en el que uno pueda disfrutar, que es este, que es cuando hay una inversión del Estado en una obra que antes de la inauguración pudimos escuchar una historia angélica. Angélica nos contaba el miedo que sentía, el frío, el desafío de cruzar por un río para poder ir a la escuela. Me imagino las veces que tuvo que faltar. Me imagino enfermedades. Y cuando el gobernador dice 100 años pensando un puente, 100 años pensando un puente, y digo, gracias Dios por ponerme en este lugar, en este día tan peronista, donde miles de angélicas van a poder cambiar eso que es tan importante para el peronismo, que es la realidad diaria, que es poder sentir que un gobierno hace un poquito más fácil, mejora, nos da un poquito más de felicidad en nuestra vida cotidiana. Y lo digo así porque cuando discutíamos el plan de obras entre el 2016 y el 2019 en la gestión de Cambiemos, decían, son obras en provincias inviables. Entonces todos los recursos estaban puestos en la ciudad de Buenos Aires. Hacían el Paseo del Bajo, una obra de más de 750 millones de dólares. Solamente, imagínense, para que los camiones, en vez de ir por donde iban, bajaron la calle. Hicieron un túnel, los camiones van del mismo lugar, llegan al mismo lugar, solamente van por un túnel y le facilitan el paso a las personas que van a Puerto Madero. Otra obra faraónica, el tren que salía de las estaciones de la capital, que salen del mismo lugar, que llegan al mismo lugar, que transportan la misma cantidad de pasajeros. Hicieron una obra faraónica, 5 metros de alto, subieron como en las películas, el tren 5 metros para que no moleste. Entonces, cuando uno piensa en Angélica y en el costo del puente, ahí es donde tenemos que tomar conciencia y tenemos que seguir con un gobierno peronista, nacional, popular, inclusivo, que piense en el resto de la Argentina, que sea federal y que invierta encima para notificarlos, para notificar a Mauricio Macri, que dice que la Argentina somos una sociedad fracasada, para notificar a los dirigentes que dicen que las provincias del interior son inviables, y para notificar a Patricia Bullrich, que dice que en las provincias no se produce nada. Al contrario, Catamarca es una de las provincias que más recuperó el empleo en Argentina, porque se trabaja, se produce, se pone garra, se pone corazón, y acá no hay especulación, hay sudor y trabajo. Felicitaciones, gobernador. ¡Vamos, Raúl! Así que, compañeros, compañeras, para mí es un honor inaugurar este puente en Valle Viejo, 100 años pensando, 100 años proyectando, un gobierno nacional, un presidente, distintos ministros pensando en lo que necesita la Argentina, porque hemos recorrido la Argentina pensando en la producción, y hoy este gobierno puede decir
que tiene un plan estratégico de obras para seguir promocionando el trabajo, el desarrollo y la producción a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Este gobierno puede decir que tuvo que resistir a la pandemia, resistir a una guerra, pero que siempre cada una de las decisiones fueron a favor de los trabajadores. Y sabemos que falta, y sabemos que el poder adquisitivo está ahí, está peleando contra una inflación, y sabemos quiénes son los especuladores, y sabemos que Cambiemos tiene mucha influencia en ese mundo financiero que quiere asfixiar a la Argentina, y vamos a salir y vamos a recuperar la independencia económica que nos enseñó Perón y que también nos enseñó Néstor y Cristina. Y para terminar, Raúl, y para terminar, los convoco este 25 a la Plaza de Mayo o a las plazas de cada una de las provincias, y vamos a recordar y vamos a homenajear a ese gran dirigente que por lo menos a nosotros, que éramos de una generación de militantes jóvenes, nos convocó a transformar la Argentina. Vamos a homenajear los 20 años de la asunción del compañero Néstor Carlos Kirchner. Vamos a decirle que el esfuerzo que hizo, el corazón que dejó en el suelo argentino, no fue en vano. Hay una militancia, hay una generación, hay industria nacional, hay dirigentes como Susana, hay gobernadores como Raúl, que van a llevar la bandera del peronismo a la victoria. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Los quiero mucho. Cuenten conmigo para lo que sea necesario. Fuera.